Estados Unidos ha estado tratando de destruir los procesos de cambio en Latinoamérica desde que se iniciaron, desde que llegó Hugo Chávez al gobierno, que puso en marcha una constituyente, que se inició toda una dinámica de integración regional. Ese es el gran temor, el gran pánico de Estados Unidos, es decir, que se creen alianzas, es decir, un contrapeso. Y sabe muy bien Maduro, sabe muy bien Cuba, sabe muy bien Nicaragua, que su unidad, que su fuerza está en esa integración latinoamericana. Entonces, este es el peligro. Y ya en el pasado también, en el siglo XX, lo vimos, cuando tanto Argentina como Brasil eran grandes países importantes que no podían irse de las manos a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene intereses estratégicos, económicos, por los recursos que existen en Latinoamérica. Podemos hablar incluso del acuífero guaraní, pero podríamos hablar del coltán o de las materias raras, pero evidentemente el petróleo y también el control estratégico de las rutas. Es decir, en Nicaragua tiene un proyecto de competencia del Canal de Panamá y los acuerdos con China, los acuerdos con Rusia plantean un equilibrio mundial que desafía a la hegemonía de Estados Sí. Unidos, que pretende ser el gendarme del mundo.